Luego de reconocer que los ideales de los normalistas del Estado son legítimos, pero su lucha para conseguirlos está fuera de la ley, el gobernador Salvador Jara Guerrero destacó que buscará mantener una relación cordial con ellos, pues no puede meterlos a todos a la cárcel. Nosotros pensamos que sus ideales, digamos, son legítimos, pero su forma de luchar está fuera de la ley y los tenemos que convencer, porque tampoco podemos agarrarlos y meterlos a la cárcel a todos. No es nuestro interés, ¿no?, que haya más jóvenes en las cárceles. En entrevista, dijo que aunque la relación con los estudiantes de las 8 normales del Estado no se han registrado hechos violentos como los que se suscitaron en otros años, lo que demuestra que ha mejorado la relación con la autoridad. No hemos tenido los eventos que se tuvieron en 2007, 2008, en donde las tomas eran pues recurrentes e incluso había violencia, acuérdense ustedes, quemas de autobuses, creo que fue 2011, no me acuerdo. No hemos llegado a esos niveles porque hemos estado en permanente contacto con ellos. Salvador Jara fue entrevistado en el marco de la ceremonia de toma de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1996, anticipados y remisos, celebrada en la 21 Zona Militar en el marco del 153 aniversario de la Batalla de Puebla. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.